muchachos? ¡Saludos, pequeños! ¿Cómo están? En esta ocasión les traemos el chingosísimo review de las cosas que he comprado en estos últimos días. Miren, las cosas están muy bonitas. Para quienes somos fanáticos de Disney, yo creo que tener esta colección es la onda. El Tails está así encima de la caja, tirado, borracho, cabrón. También está borracho. La quisieron abrir la caja. Y esta es una caja de colección que, de hecho, nomás puedes conseguir en Amazon. Y ya están caras, güey. En Amazon. Porque ya no se consiguen baratas. Salió hace un poco de tiempo y tuve la oportunidad de conseguir dos. La otra está allá hasta el fondo. Ahí está. Están los Tails. Ahí está. Y acá está otra. Sí, una es del tío Betún y una es mía. Y vamos a hacer el chingosísimo unboxing de esta caja y también de los Funkos que he comprado, porque muchos me han dicho: ¿nunca sacas tus figuras de las cajas? No. Y le dije: no, pero en esta ocasión sacaré los Funkos, porque los Funkos los puedo volver a guardar. ¡Ja, ja! Así que vamos a abrir esta chingosísima caja. Antes, ¿qué que incluye? Nada, ¿qué es lo que incluye esta caja? Obviamente, nos trae una camisa, una playerita. ¿Qué talla es? Es 2XL. A ti si te queda. No sé si a mí 2G me queda. A veces vienen amplias, a veces no. Ahorita vamos a mostrar la camiseta, a ver qué tal grande está. Es de colección limitada, chingosísima, ¿eh? De los 90 aniversario de Mickey. Sí, como acuérdense que acaba de cumplir 90 años. Y trae esa camiseta y atrás, ¿cómo están? Ah, mira qué padre. Este es el logotipo de Mickey. Es el Mickey de la primera animación, el primer cartón, que, se ¿no? hizo, que se hizo de Disney. Bueno, de Mickey. Qué bonito, Mickey. Qué bonito está Mickey. Y dentro tenemos, obviamente, la camisa o polera, dependiendo de dónde seas. Tu rancho. La rancho, que son, donde seas. Y tres Funkos. Tres Funkos que viene en una caja especial. Que son silver, son ediciones especiales. Porque estos también existen normales. Sí, existen normales. Pero pues son comunes. Y estos silver solamente se pueden conseguir en esta caja. Que es otra vez nuevamente el primer Mickey de la primera animación de Mickey. El Sailor Mickey. Ajá. Tenemos al de Fantasía. Fantasía cuando carga el Mickey, agua, ¿no? Que es muy icónico. Y tenemos al de la orquesta. Al de la orquesta, que también es muy icónico. Son los más icónicos, yo creo que de Mickey. Yo creo que son las tres etapas más reconocidas de Mickey, ¿no? Estas, yo creo que sí. Y son bastante geniales, ¿no? Y la camisa también está bonita. La camisa también trae a los tres personajitos. Ay, es cierto, bueno, te la vamos a ver. Así que, señor, ábrala. Le va a quitar, está a punto de quitarle todo lo coleccionable que tiene. Estoy quitándole todo lo maldito coleccionable. Todo el precio. Maldita sea todo por ustedes. Todo el precio que tiene se está yendo en este al carajo. De costar, al quitarle ese celofán, de costar dos mil pesos. Ahora ya cuesta 1,000 pesos así. Menos, yo creo. No, menos. Vamos a romper porque ahora sí bonito chingadera. Lástima, ya perdió todo su valor. Ya perdió todo su pinche valor. Esa es una calcomanía. Y ahora vamos a bajarle el precio a 200 pesos. Vamos a bajarlo más todavía. A ver cómo viene. Ah, cabrón, es la camisa, ¿no? Viene acomodadita aquí. Y los Funkos allá abajo. ¡Wow! Chingoncísima la trama. Mira nomás, qué pechochita. ¡Ay, están bien bonitos! ¡Están súper! Y la caja está bien padre de colección también, ¿no? Está muy bueno. Es como para un fanático de Mickey, güey. O Disney. Y miren, la calca de Amazon Exclusive. Esto es lo que lo hace valer más, efectivamente. No los venden por separado. O sea, solamente vendían este paquete con la camiseta, ¿no? Entonces, está chido. Están muy bonitos. Cada uno de los nombres de Mickey. Y vienen los normales. Mira, el Uga Bunga. El Uga Bunga, mira que está. ¡Ah, está bien perro! ¡Uga Bunga! El navideño y el del sombrerito, ¿no? Pero acá están las fotos, mira, ¿cómo se llama? Steamboat Willy se llamaba. Que fue cuando el primer nombre de Mickey era Willy. ¿Por qué lo llamaban Willy? Por este... ¿Willy the Fool? No, Willy the Fool. Por Walt Disney le llamaron Willy también. Ah, por Willy, sí, cierto. Entonces era Steamboat Willy. Y después le cambiaron el nombre a Mickey. Después le cambiaron el nombre a Mickey. Y este es el aprendiz Mickey. El del aprendiz de brujo, ¿sí? Porque es el aprendiz de brujo dentro de Fantasía. Ajá, que viene remake de Fantasía, por cierto. Ah, qué chido. Sí. Dijeron que live action, ¿no? No, imagínate live action. ¡No! ¡Oh! O sea, el Mickey como Sonic lo aguado, ¿no? No. Y el conductor, bueno, el de la batuta. El conductor, sí. Mickey. Está perro, güey. Los tres están muy perros. O sea, muéstralos por enfrente. Vamos a hacerles un zoom. Están muy perrones, güey. Me gustan mucho. O sea, estos me gustan bastante. Están muy chidos. Están muy padres. Es como digo, para un verdadero fanático de Mickey. Yo sé que las generaciones actuales hoy en día odian a Mickey, pero estúpidos. Pero ahora. Estoy dolido. Estúpido. Pero ahora, para nosotros los nostálgicos, Mickey era la onda. Antes no. A ver la camiseta. Yo sigo siendo fanatiquísimo de Mickey.
A ver la camiseta, a ver qué tal está. Se supone que es 2XL. A ver qué tan amplia viene. Qué bonito se ve el plato. Ah, la impresión está padre, güey. Brillosita, brillosita. ¿Sí es 2X? ¿Sí es 2X? Dice, sí, 2X. Mira, dice Walt Disney oficial, pop. Sí, porque Disney no le creas que le da las nylon a cualquiera, ¿no? O sea, tienes que pagar su licencia de producto. Que no se la renta cualquiera, claro, claro. Y está amplia, sí está muy amplia. Sí está grande, ¿eh? Lo único que no me gusta es que esto está muy pequeño. Sí, quedó pequeña por el tamaño tan grande de la playera, ¿no? Sí se ve muy amplia la playera. Creo que hasta a mí me queda, güey. Sí, sí está grande. Comparada con otras 2XL, creo que esta sí está muy grande, güey. Está muy amplia. Sí, pero viene un poco corta, fíjate. Uh-huh. Pero bueno, chingón, chichimala trama. Esta perra, la verdad sí está chida. ¿Para la colección? ¿Para la cole? Sí. Está perrona, güey. ¡Está muy cool! Sí, es un buen paquete coleccionable. Si lo pueden comprar... Si se preguntan dónde lo adquirí yo, fue en Amazon. Uh-huh. Obviamente. Obviamente. Amazon es no, así. Pero a veces ya no hay. O no los de hecho, consiguen. Para quienes estén en Estados Unidos, quizás lo puedan encontrar también en las tiendas de Disney. También en tiendas de Disney también la vendían, sí, pero más cara todavía. Obviamente. De hecho, ya no se consigue fácil porque ya están casi agotadas. Así que, si quieren adquirir uno, búsquenlo en Amazon. Todavía la alcancé a encontrar yo en la versión de México. Y no tan cara, o sea, todavía la mitad de precio, porque esto eventualmente va a valer más de 3 mil pesos, 4 mil, porque estos no hay más sets de estos, son los que se hicieron y listo. Son limitadas las piezas. Si conoces a alguien que sea fanático de Mickey, creo que este es un muy buen regalo. Es un super regalo, persona, sí. Que de hecho va a apreciar mucho, porque sí, tenemos a los tres Mickeys clásicos. Sí. Una playera super mega bonita, plateada. Con personajes, con tres personajes, no uno, tres personajes plateados de los emblemáticos. Está súper mega bonito. Está súper genial. Entonces, para la colección, está chingón. Chichimana trama. Y bueno, les vamos a mostrar qué otra cosa compré. Ah, sí, me llegó el de Funko de MTV. Vamos a abrirlo ese. Para permítame tantito mientras doblo rápido la camisa. Me llegó este Funko. Miren, lo voy a agarrar aquí. Que es el Moon Man. Ah, no, el Moon Person, le llaman. Que es de la serie de los Classic Icon. Solamente que me pareció un poco raro algo. El material de la caja es diferente a los demás Funkos. Entonces no estoy seguro si sea original. Si sea original o no. O le hayan querido dar ese toque a este Funko en especial. Por eso le dije a Beto que teníamos que abrirlo. Entonces lo vamos a abrir. Para ver si no nos dieron gato por liebre, cabrón. Chingón, chichima la trama. Así que, ¿venía con esto? No, eso yo se lo puse aparte. El protector los compras también ahí en Amazon, güey. Se los recomiendo que los compren para los Funkos que quieran más o aprecien más. Para que los protejan, porque si no, o le cae agua o el mismo polvo va a ser la caja amarilla. Vea nomás que tan pinche protegida está que no. Jálale, tienes que jalar esto para afuera. Ah, por eso, pero está bien. Bien adentro. O sea, no se puede jalar tan fácil. Ah, bueno, sí, no es tan fácil. No, y están padres, son de protección dura y no mancha. Este protector no mancha. Entonces, no se los recomiendo. Que lo compren para sus mejores Funkos, ¿no? Y lo que dice Carmo, ve el material de la caja, está diferente. Es que esto, ¿no? Por decir, tiene relieve. Esto lo tocas y tiene relieve. No, pero también el material de la impresión, y ve por atrás. Se nota como opaca. Está opaca, ¿ves? ¿Ves cómo se ve este material? Es como, así no son los Funkos, güey. Como mate, es como color mate. O sea, el Funko no tiene esa impresión, la impresión es más barata. O esto se ve más barato que el Funko normal. Por eso me da a pensar que podría ser pirata. Es que quizás también le bajaron esta calidad o lo pusieron esta calidad precisamente para que se resaltara estas partes. ¿Tú crees? Porque esto tiene relieve. Pero la calidad de la caja me parece mucho más barata. De hecho, creo que si lo pongo así de ladito sí se nota. Sí, sí se nota el relieve. Sí, y luego aparte está en 3D. Está iluminado. Entonces a ver qué tal está. A mí se me hace que está medio pinche la calidad de la caja, pero a lo mejor no. Se abre al revés. Sí. Y lo sacas. Abre estas pestañas. Y cómo nos damos cuenta de un Funko es original o no, siempre por la parte de abajo, güey. Tiene que estar inscrita y tiene que estar grabada. Ay, parece que sí es original, güey. ¿Dice China? A ver, déjame ver. Es que no veo, güey. Está en chino, pero no. A ver. ¿Está al revés? Sí, ¿verdad? ¿Está al revés? Sí. Ahí me veo yo, miren. Me veo yo y no se ven las letras. ¿Está arriba? No se ven las letras, todo menos. Enfoca, enfoca, pendeja. Dame el foco. Ahí está. Made in China. Funko, sí es oficial.
Sí, es original. Solamente que, bueno, no es muy común. ¿Por qué sabemos que es original? Por la tipografía esta de Funko. Este, ¿sí, no? Es del 2019, esto se hicieron en el 2019. Sí, no tiene mucho tiempo que salió. Los derechos reservados. Pues sí, es original. Yo temía por la caja que no tiene la misma condición que fuera una copia, ¿no? Porque este todo el mundo lo va a querer. Ha de ser por lo mismo de que te digo, de, para que el relieve y que esto se pudiera resaltar más que la caja, le debieron haber puesto un mate al color. Para que resaltara más. Para que resaltara más. Pero es que eso no lo hacen normalmente, por eso te digo. Pero está muy perro. Si recuerdan MTV, cuando era cool, sí, este era el premio. Es la estatuilla que daban el premio a mejor artista, mejor música. Mejor música, rola, porque acuérdate que no. De año. A rato van a sacar la de palomitas, yo sí, creo, güey. Sacan la de palomitas. Este era a mejor música. A música. Actualmente no sé si MTV ya sigue haciendo este. No sé si sigue existiendo MTV. Sigue existiendo. Si sigue existiendo. Pinche show. Sí. Sí, ahora ya, es una porquería. Antes, güey, antes era una genialidad en TV, había música. Esa era la onda. Y estaba bien perro, güey. Nos moríamos por tener este pinche y canal. Idiots and Butthead, cara. Idiots and Butthead, I Am Flux, este. No, o sea, Daria. Daria, todos esos. Hasta Bob Esponja pasaban, Ren y Stimpy, güey. Ren y Stimpy, todas esas series emblemáticas eran de MTV en su época dorada. Y la música que era lo máximo. Y top 10, cabrón, top 10. Pero bueno. Video Music 2. Está muy padre, ¿eh? Sí, también lo compré en Amazon, por cierto. Hecho promoción para Amazon. Pero bueno, está bastante genial. Está muy chido para tenerlo en la colección. Si están coleccionando los icons, como yo, entonces no puede faltar en su. En su colección de icons, que ya ves que están todos los de productos también. Está Chester Chetos, están próximamente, compadre, todos. Y haremos un review. Claro que sí. Pero listo. Guárdalo. Se mete al revés. Súper chingoncísima. Así. Chimerongues. Para que no le pase absolutamente mi madre. Vale. Y ahorita, claro, hombre. ya no ocupo, cabrón. Ahí está. Chingón. Chichima la trama. Está bastante genial. Acabó. ¡Tarán! El siguiente que vamos a abrir va a ser el gigantesco Groot. Groot, I am Groot. Que lo compré también hace como una semana. Dos semanas, ¿no? Me costó mucho más barato de lo que cuesta normalmente. Porque ese Groot anda normalmente como en 1,000 varos, ¿no? Los grandes son como de 9.99, ¿no? Entonces, este estaba, ¿a cuánto creen, güey? 600 pesos. Entonces, lo compré y me salió muy barato. Porque quizás no se esté vendiendo, ¿no? Porque como no es el típico Groot bonito, es un Groot feo. Son las versiones de Venomize. De Venomize, o sea, poseídos por Venom. Que es el, creo que el primero que sacan grande, porque de los demás no hay grandes. Y pensaban que se iba a vender muy bien como todos los Grootsitos. Pero no se ha vendido, yo creo. Por eso está muy barato, ¿no? Sacaron un chingo, hay un montón de Venomize. Están en Marvel, en Venomize, en grandes. Uh-huh. No, no, esos son en chicos. ¿Normales? También, de hecho, este Grootsito hay en chico. Esta es una versión especial, nada más, ¿no? Este, y la caja está bastante grande, vean la comparación del tamaño. Tengo este, contra este. Vean el tamaño de diferencia, ¿no? Tampoco no es tan grande como el Batman, que ya lo guardamos en su caja, ¿no? Pero sí, sí, gigantesco. Pero bueno, ábrelo, ábrelo, señor. Tiene mucho detalle. Batallé para abrir el pequeño, me quedé todavía el pinche grande. No, pero este se puede abrir fácil, ¿no? Se puede abrir fácil, oye, Beto. ¡Ah! ¿Quién? No, los focos no se abren difícil. Ahí está. Ya salió el Grootsito. Me encanta que viene con su blister. Oye, el perrito, ya lo asustaste. Y. Ah, ¿es Bubblehead? ¡Bubblehead! Ay, ¿a poco tan grande le hicieron Bubblehead, güey? Sí, güey, se le mueve la chompa. Ahí está chueco. No, ahí está. Ahí está bonito, ¿no? Está perrón, ¿no? Las plantas que tiene aquí de Mario. La lengua, güey. Esas que son, cara. Son las plantas de Mario. Es su brazo, ¿no? Y en el brazo le salen las plantas. Está chido. Sí, se le mueve la cabeza, miren. ¿No se cae? ¿No lo mueves tú? No, si lo mueves la cabeza se va a caer, se ve así, güey. Guan, guan, guan. Está perrón, güey. Me gusta. Está chido. Por el precio que me costó, vale la pena. Bueno, sale más caro, ¿no? Sí, man. Está padre el ojo de Venom, ¿no? Está chido. Grosito, yo creo que no se ha vendido por el hecho de que. Pues Groot siempre es bonito, ¿no? Mira acá arriba, están las plantas. Tiene mucho detalle, mira cómo está pintado aquí. ¿Y de acá? El cerebelo. Ajá, está muy padre. Y por la espalda, a ver, por la espalda. La mano está chida también, miren. Tiene mucho detalle, está muy perro, güey.
¿Y esto para qué huele? Siempre me gusta oler los cuernos. Huele a plástico. Huele delicioso, cabrón. Huele a puro pinche plástico. Este. Este perro, güey. Sí, está chido para la cole, ¿sí o no? Está chido para la cole. Está muy grande. ¿Estás muy grande? Sí, sí. A mí se me hace perro. Para la cole, ¿sí o no? De los frutos y animales. A mí se me hace chido. Digo, no soy tampoco como muy fanático, pero sí está padre. Y me gusta que sea un grutcito que sea diferente a los otros, ¿no? Que de repente... Ay, ¿venía con un fondo o qué? Ah, mira, trae un fondito así para que... Dicho como para que se lo puedas poner, ¿no? Está padre. Búsquenlo a ver si lo encuentran barato igual que yo. A mí me costó muy barato. Creo que no lo vas a poder meter así. Lo tienes que meter de esta manera. Para que no te cueste trabajo. Bueno, comillas. Trabajo. ¡Estúpido Funko, métete! Seguro que lo puedo. Si no, déjalo fuera, güey. Ahí te lo guardo. Ahí te lo guardo. ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Tarán! ¡Tarán! Aquí no pasó nada. Nadie lo abrió. Nadie lo abrió. Sigue vendiéndose igual. Eso es lo padre de los Funkos, ¿no? Que los puedes volver a guardar. No se puede hacer con todas las figuras. Chingón, chichi, mala trama. Y el otro que quería abrir. Pero con el Chucky y el otro. Ese Chucky no lo abierto tampoco. ¡Ah! Chucky se mató. Es este de Edward, güey. Scissor Hands. Ay, estoy arrastrando. A ver, lo voy a levantar. ¿Listo? Aquí tengo la monja, que este ya lo habíamos visto. El de Chucky también está en perra. Ese lo tuve que comprar carísimo porque es el Hot Topic. El Good Guy de Hot Topic, güey. Que no lo vendían en todos lados. Pero este está genial. ¿Quién no es fanático de...? Es Edward Scissorhands. ¿Quién es fan de...? Una hormiga aquí rondando. Del joven mano de tijera. ¿Quién no es fan? La carita es toda triste. ¿Por qué siempre...? Es que en la película, ver en la cara siempre la tiene así. Cara de ahí salieron los pinches emos. Sí, sí, ahí vienen, ¿no? Y, ah, miren, esta, esa es la que vamos a abrir. Y hay más. Este ya no lo encontré, güey. Ese está agotado. No hay. ¿Este qué es? Este se le da también con el trajecito. Con ropas y... Y la tipa. Kim, ¿no? Que esa está buenona. Buenona. Buenona Rider. Y Betún lo va a abrir. Se supone que trae el chingoncísimo... Uy, este trae una... ¿Una qué? Una cinta aquí. Oh, se tiene que cortar con un cúter, güey. Si se lo jalas, lo vas a romper. No, sí. Sí se quitó. No se quedó pegado. No, porque luego se rompe el papel. Este no lo rompe porque no lo rompe. O sea, le pusieron cinta para que no lo abriera. Y... Esto es de las nuevas partes de Funko que sacaron ahora con... Como con cierto accesorio. Es Funko con accesorio, ¿no? También tiene un fondito. También tiene su fondito, por si lo quieres poner. Desde la película. Y... Ya han sacado varios de esta índole, ¿no? Ah, es una sola pieza. Sí, sí. No, creo que esto se lo puedes quitar. No, creo que no. Está pegado, cabrón. Solamente se lo puedo mover la cabeza. Pero está pegado. No es removible. Y te lo arrancará... ¡Crank! Y lo rompe, se valió madre, güey. No es removible, es una sola pieza. Qué padre está el dinosaurio, güey. Está bien padre. Está genial. El dinosaurio no se mueve, por cierto. Esto es. El pastito. Pastito. ¿Esto lo hace en la cochera de la familia? ¿O sí. Dónde hace el corte? Es donde. Pues es que toda la. Pues toda parte la colonia, toda la colonia. No me acuerdo si el dinosaurio está. Fíjense en esto también. ¿Ven el detalle de las cortadas en el... Es que él tiene cortadas en la película. En el labio, güey. En el labio. Pero es con relieve, no es pintado. O sea, se siente... Ah, o sea, está hecho en la figura. Se siente en la figura el corte. Está muy bonito. Y cómo tiene esta parte oscura, así que lo tenía muy característico en la película, ¿no? Que eran por las ojeras. Las ojeras. De que no duerme. De hecho, no duerme. Es una máquina. Por eso se agarraba... A este, cortar todos los de la casa, todos los de la colonia. Que esta ropa no es la clásica cuando también le corta el cabello a la tipa roja, pelirroja pirueta. Sí. Sí, ¿no? Toda esa misma ropa, ¿no? Esta se la quita ya hasta el final cuando lo están persiguiendo. Ajá. En el castillo se corta. Es la cuando ropa. Se corta la ropa y trae abajo su. Y trae abajo el traje leather, cabrón. El leather. El leather face. Está muy bonito. Este sí está padre para la colección. Sí.
¿no? También si eres fanático de esta película. Caballito todo revuelto. Que, ¿quién no es fanático de este clásico? ¿No? ¿Que quieren hacer un remake, sabías? ¡No, por favor, no! Quieren hacer un remake con para las nuevas generaciones. No, las nuevas generaciones deben ver esto, no deben ver cosas nuevas porque las echan a perder. Pero bueno, es que si no podemos hacer remake de Volver al Futuro, hagamos del joven manos de tijera, ¿no? O sea, dijeron ellos. Así que agárrense. Mejor hagan películas nuevas con historias nuevas. No, no tenemos ideas, ¿entiendes? ¿Qué parte no entiendes? ¿Qué parte no entiendes que Hollywood no tienes ideas ya? ¿Qué parte? Chingón, chichi maratón. Está muy padre, entonces si lo quieren, ya lo metiste todo mal, güey. Eso tenía que haber en todo completo. Tienes que volverlo a sacar. Tiene que estar eso en su cuerpo, güey. Así. ¡Tarán, tarán! Y aquí no pasó nada tampoco. Nunca lo abrimos. Nunca lo abrimos, que estaba pinche plástico ahí. ¡Y listo! ¡Y listo! Eso es todo lo que hemos comprado. Y metéis con el culo para allá, no sé. ¡Ay, putas! ¡Ay, muchachos! ¡Ay, miren mis nalgas! Miren, mis nalgas son oficiales. Un Tails, cuando sabes que es oficial, tiene esto. ¿Tiene? Este tiene pose así como de galán, mira. Con hombritos y... ¡Hola! ¡Hola! Me llamo Tails. Y quiero crack. Pero bien sexy. Y quiero crack. Chingantísimo. Y aquí están amontonados, miren, aquí desde... ¡Hola! Aquel está como del chisme, ¿no? Chingas, así la trama. Recuerden que ya están disponibles, muchachos. Próximamente vienen cosas bastante geniales de Tales. No nos vamos a decir qué. No. Para que sea sorpresa. Todavía no. Pero vienen muchas sorpresas chingosísimas con Tales y más productos chingones. Así que están al pendiente. Ya puedes adquirir ahorita tu Tales. Tenemos ahorita disponibles. No se han acabado. Quedan poquitos, ¿no? Sí, quedan poquitos. Todavía quedan. Pero si no, volvemos a mandar a hacer. Así que pidan el suyo. Cuesta $3.50 cada Tales. Y viene con una tarjeta y con una calcomanía de colección, de comprobante de originalidad. Y aparte, también tenemos las playeras, recuerden, las oficiales de Criticside. ¿Y a dónde podemos pedirlas? ¿Cuál es el correo? En el correo ventascritic@gmail.com. Ahí es donde puedes pedir la información para tener tu chingoncísimo Tales. Y preguntarme de dónde son, cuánto cuesta el envío. Abierto de patos. Ahí pueden preguntar, cotizar. ¡Tomen la puta! ¡Tomen lo que se merece! ¡Nada! Tenio está loco, güey. Entonces, pidan el suyo, que se acaban. Pidan sus playeras también, ya están disponibles. Recuerden que gracias por ver este video, por compartirlo con todos sus amigos, con sus primos, con los vecinos, con los compañeros de la escuela, con los del trabajo, con la tía, la abuelita, con quien sea. Saben que eso ayuda mucho porque así el canal sigue existiendo y creciendo. Así que muchas gracias. Síganme en Instagram. El mío es Tales Oficial, ¿no es cierto? Criticside Oficial. Síganme allí a Tales también. Sigan al tío Beto. ¿Cuál es el tuyo? Tío Beto Oficial. Tío Beto Oficial y también en Facebook, también en YouTube, perdón. YouTube también estoy como Tío Beto. Tío Beto, ahí estamos subiendo los videos de reseñas de comida. Órale, cabrón, no golpees, cabrón. Órale, 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 no quiero bronca, no quiero bronca. Si no le pongo unos chingarazos, le pongo unos chingarazos, ni me hacen cabronar. Y pinche naco, ¿cómo vas a chingar su chicharrón en salsa verde? Está con el chicharrón naco, en salsa verde. Pinche naco, váyase chicharrón. No es cierto, pero bueno. Gracias por ver estos videos, por seguirnos, por dar like. Gracias a todos, muchachos. Y bueno, ya nos vamos. Recuerden que ya están disponibles. Y muchas gracias a todos. Adiós. 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 Les agradezco. Adiós. Y también te digo adiós. Adiós a todos. Adiós. ¡Amela! ¡Berserker Barrage! Barrage!